What's good familia, bienvenidos a la Teología de la Calle, donde queremos hablar contigo sobre temas espirituales y religiosos en el idioma de nosotros, en el idioma de la calle. Bueno familia, una semana más, queremos hablar con ustedes varias cositas. Seguimos con el tema súper, súper controversial y difícil que está pasando en Puerto Rico. Y aprovechando ese tema, como todos sabemos, sigue las manifestaciones pidiendo y exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Y muchas de estas reclamaciones se están haciendo a través de las redes sociales. Y me pareció una excelente oportunidad, me pareció un momento súper, súper bueno para hablarles de un proyecto que estamos trabajando, mi esposa y yo. Este es Dios en las redes sociales, es el primer libro de mi esposa, de Sarinet Caraballo. Y en este libro estamos hablando de unos temas bien interesantes, específicamente mi esposa está hablando de unos temas bien interesantes porque nos ayuda a cómo utilizar las redes sociales, dejándonos llevar por los 9 frutos del Espíritu, o por el fruto del Espíritu Santo, que se divide en 9: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Todos esos frutos mi esposa los trabaja en este libro, y cómo los podemos utilizar, o cómo podemos utilizar ese fruto del Espíritu para manejar mejor las redes sociales. Y me parece que es un tema súper pertinente, más aún esta semana que estamos teniendo, yo no sé para ustedes, esta semana a mí se me ha hecho eterna con todo esto del gobernador, y creo que es una súper, súper, súper oportunidad para todos nosotros mejorar el uso de nuestras redes sociales. Y me parece que este libro, no es porque sea de mi esposa, pero me parece que este libro es una excelente oportunidad. Los que nos siguen a nosotros en nuestra página Ask Leadership Team, que es la página de nuestra compañía, nosotros hacemos mucho review de books y cosas, de libros, y utilizamos muchos libros y compartimos con las personas los libros que nosotros utilizamos para crear nuestros training, etc. Y este libro definitivamente es una tremenda herramienta. Mi esposa va a estar en Rogers, en Arkansas, en julio 26. A todas las personas que son de aquí, del área de Northwest Arkansas, pueden estar entonces con nosotros, con mi esposa, julio 26 a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio de Rogers y Lowell. El 27 de julio mi esposa va a estar en Lake Mary, Florida. Todas las personas que viven o cerca o en Lake Mary, Florida, mi esposa va a estar el 27 de julio a las 2 de la tarde en The Senior Center, para que se den la vuelta por allí. Agosto 3 va a estar en Kissimmee, Florida. Todas las personas que viven en Kissimmee, puertorriqueños, latinos que viven en Kissimmee, eso va a ser en agosto 3 a las 10 de la mañana en Pura Vida Books de Kissimmee. En agosto 8 a las 8 de la mañana va a estar en Miami, Florida, la ciudad de Miami. Mi esposa va a estar por allá en el DoubleTree by Hilton Hotel a Miami Airport Convention Center a las 8 de la mañana. Bien importante que todos ustedes se den cita por allá. Y en septiembre 13 va a estar en nuestra amada Isla del Encanto, en Puerto Rico. Va a estar específicamente septiembre 13 a las 5:30 de la tarde en el Centro de Convenciones de Los Paseos. Eso es en San Juan, 5:30, septiembre 13. Por favor, dése la vuelta por allí, comparta con ella. Puede adquirir el libro en unas librerías que vamos a estar anunciando ya próximamente. Y también en Amazon.com o en la librería de Amazon. Dios en las redes sociales. Yo en las redes sociales, ya usted sabe. Así que hablando de redes sociales, pues vamos entonces a lo que quería hablarles sobre entonces lo que estuvo pasando esta semana en Puerto Rico. Como les mencioné, yo no sé ustedes, pero a mí esta semana se me hizo eterna. Duró más que la semana pasada, con todas las exigencias, con todo lo de las renuncias, con todas las reclamas, las protestas, etcétera. Y hablando de protestas, ese va a ser entonces el tema que les quiero hablar también, además de esto de las redes sociales y del libro. Hablando entonces de protesta, esta semana las redes sociales estuvieron bien activas por todas las situaciones que estuvieron pasando en Puerto Rico, todas las protestas que estuvieron ocurriendo, las marchas, los actos de violencia, etc. Y que pues las redes sociales estuvieron bien activas en ese sentido. Muchas personas estuvimos leyendo comentarios de otras personas que apoyan este tipo de acción, otras que no, que las condenan, pero me quiero enfocar más bien en las personas de la iglesia. Y estuve hablando y debatiendo, por así decirlo, pero de una manera obviamente respetuosa. No me caracterizo en las redes sociales por ofender o tirarle a la gente así. Y estuvimos debatiendo, algunos pastores amigos y amistades, etcétera, sobre si es correcto que estas marchas se lleven de manera violenta o no.
Pero sobre todo, ¿dónde está la iglesia en este tipo de marchas y si la iglesia se ha visto envuelta o no? Y debatíamos, y mi opinión es, aquí en la teología de la calle, que la iglesia debe ser pionera y debe ser punta de lanza, como dicen dentro de las iglesias, para momentos como este. Muchas personas dicen que no, que la iglesia, pues nuestro trabajo es orar, confiar en el Señor, y yo creo que eso es sumamente prudente, sí, es excelente, es fundamental que hagamos eso. Pero una vida realmente, una vida llena de oración y una vida que nos lleve a conocer más a Cristo, no nos puede llevar a quedarnos encerrados dependiendo solamente de la oración. Si eso hubiese sido el caso, muchas personas como Martin Luther King, el ejemplo la semana pasada, Martin Lutero, John Knox, se me olvidó el otro de estos reformadores, Zwinglio, etcétera, todos estos hombres y mujeres que fueron parte de reformas o de movimientos que cambiaron la historia, pues se hubiesen quedado en la oración. Y yo creo que la iglesia debe tener un rol protagónico, debe asumir una postura, y muchas personas hemos estado hablando que lamentablemente no hemos visto una figura eclesiástica o una figura de renombre, una figura conocida dentro del mundo de la iglesia que haya sacado la cara y que haya, se haya parado, se haya puesto en pie y haya dicho, mira, esto está mal y vamos a convocar a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, no a una denominación en específico, a salir a las calles, a protestar y acompañar al pueblo y a exigir que se haga justicia. Hemos visto, sí, que muchas denominaciones, metodistas, bautistas, discípulos de Cristo, la Federación de Iglesias Pentecostales, la FRAPE, muchas denominaciones han hecho escritos exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló, sí, pero no es suficiente hacer eso. Es momento de asumir posturas y es momento de salir a la calle y acompañar al pueblo y dar la cara como Cristo estaba. Y en un proyecto que estoy trabajando de la teología de la calle, escribo, digo, comento que Cristo, las cosas más grandes que hizo Cristo, los momentos más gloriosos, los milagros más increíbles de la vida de Cristo, no se dieron en el contexto de un templo, se dieron en el contexto de la calle, se dieron en el contexto de caminar con la gente en su vida cotidiana todos los días, de acompañar a la gente en sus luchas todos los días. Así que me parece que es extremadamente importante que la iglesia como cuerpo de Cristo salga a la calle y que la iglesia como cuerpo de Cristo acompañe a las personas, independientemente sean personas que crean en, o tengan la misma religión que nosotros o no, que acompañemos a esas personas, compartamos con ellos y los acompañemos en sus luchas y sobre todo que exijamos lo que es la justicia, no solo la justicia social. Yo creo que la justicia no se debe fragmentar en grupos o facciones o etcétera. Yo creo que la justicia, lo que es justo para uno es justo para todos o debe ser justo para todos, y creo que lo que la justicia debe ser lo que la iglesia debe perseguir independientemente sea un caso que atente contra la iglesia o no. Así que mi llamado es para todos entonces esos líderes eclesiásticos que por favor hagan un llamado a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, y que salgan a las calles. He visto dos o tres iglesias individuales, iglesias, o sea, iglesia fulana de tal, ha hecho eso y se lo aplaudimos y le damos las gracias por hacer eso, pero creo que en Puerto Rico hay demasiadas iglesias con muchísimos feligreses y un movimiento de iglesias, una marcha de iglesias, sería espectacular y hablaría de la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso sería increíble. Y el segundo tema, que me parece bien interesante para ir acabando, es sobre la paz. Mucho se ha debatido sobre si las protestas, cuando se tornan un poco violentas o empiezan a lanzarse objetos entre la policía, etcétera, etcétera, si realmente se debe hacer o no. Primero, y esto es un tema incómodo de hablar, lamentablemente hay personas que velan por otro tipo de intereses, tanto en el bando de los que protestan como dentro de la policía y el gobierno. Hay personas malas, por así decirlo, dentro de la policía como dentro de los que protestan, y hay gente que busca hacer el mal, y herir a las personas y hacerle daño a las personas, tanto dentro de los que protestan como dentro de la policía y el gobierno. Creo que debemos ser bien objetivos en esto de las protestas. El pueblo lleva aguantando demasiados años, demasiados. Y si leemos la historia puertorriqueña y somos objetivos con la historia puertorriqueña, Puerto Rico lleva bajo opresión política, económica,
de corrupción, aguantando los empujes y el maltrato del gobierno por muchos años. Y creo que ya llegó el momento en que el pueblo pues, se está manifestando y está tomando una postura clara. Y lamentablemente muchas veces esas protestas se tornan violentas. Yo no apoyo las protestas violentas, pero creo que también hay que dar un espacio para que todas estas personas no creen un movimiento donde se vaya a matar a todo el mundo, pero sí creo que debe ser que las protestas deben se deben respetar. Muchas personas me dicen, no, que el movimiento cristiano, hay un video corriendo por ahí las redes sociales de este famoso analista puertorriqueño, político, estadista, Carlos Díaz Olivo, hablando de que el movimiento cristiano se hizo famoso, creció por la paz, porque predicaba un movimiento de paz y paz, paz, paz. Mire, sí, el movimiento cristiano pues predica lo que es la paz de Cristo, pero el problema es que la paz de Cristo no es realmente paz de que no haya guerra en esta tierra. Realmente la paz de Cristo, lo que Cristo vino a traer, es paz que en medio de las tribulaciones, que en medio de los problemas, en medio de las guerras de este mundo, nosotros podamos tener paz en Cristo, de que nuestra vida está segura en el sentido de que nuestra salvación, nuestra alma está segura en las manos del Padre. Y sea que muramos o vivamos en esta tierra, nuestra vida está segura en las manos de nuestro Padre Celestial. A lo que él dice de que el movimiento cristiano se hizo famoso por la paz, yo tengo que diferir. El movimiento cristiano siguió creciendo porque los primeros cristianos siguieron llevando un mensaje de fe y esperanza, de que a pesar de las tribulaciones, muchos de ellos, los primeros cristianos no eran personas influyentes, famosas, ricas, de clase acomodada, no, eran esclavos, eran obreros, eran personas marginadas, y el mensaje creció por eso mismo, porque dentro de esa clase el cristianismo les traía una esperanza de que Cristo, a pesar de las injusticias que vivían en la clase social, como personas esclavas que sufrían maltrato, Cristo les traía paz, les traía esperanza de un futuro lleno de justicia y de igualdad ante los ojos de Dios, y que de que todos éramos hijos de Dios. Y lo que hizo realmente que el movimiento cristiano creciera no fue una promesa de vida sin guerra, sino de que Cristo iba a estar con nosotros en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas, las enfermedades, las tristezas de esta vida. Y en medio de eso, y en medio de la persecución tan grande que la iglesia estaba sufriendo, la iglesia creció. La iglesia fue perseguida, y porque fue perseguida, la iglesia siguió creciendo hasta que el siglo IV, el evangelio llegó hasta el funcionario más alto, que era el emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo, y de ahí para adelante pues ya todos conocemos la historia. Así que en ese sentido tengo que diferir un poco de Carlos Díaz Olivo. Él es licenciado, sabe muchísimo más que yo, pero creo que la paz de la que estamos hablando no es una falta de guerra o no es una falta de batalla, de lucha, ¿no? La paz que realmente predica Cristo es que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero a pesar de esas aflicciones, Cristo ha vencido el mundo y Cristo nos ha dado la victoria de que sea que muramos o vivamos, de que tengamos una vida plena o un sufrimiento en esta vida, vamos a tener descanso en los brazos de nuestro Padre Celestial. Esa es la paz de la que habla el Evangelio. Así que amigos, esto es todo por esta semana de la Teología de la Calle. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerde darle share al video, compartirlo con sus seres queridos y amistades. Búsquenos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Recuerde también buscar el libro de mi esposa, Dios, en las redes sociales. Ya le compartí todas las fechas para que si tiene la oportunidad se dé cita y podamos aprender a usar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de las redes sociales. Familia, será hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.